Hola, bienvenidos a Web Inc. Yo soy Germán Martínez. Yo soy Antonio Oño. Y este es, bueno, el último programa del año y el programa de Navidad. Tenemos hoy día a Papá Noel y al duende Breno. Están aquí, nos acompañan al costado. ¿Qué tal, hola, chicos? ¿Cómo están? Hola, amiguitos. Acá Papá Noel se ha pitado un poquito y... Papá Noel, claro. Sí. ¿Y tú eres Robin o complejo de Batman? Sí. Ya, claro. ¿Qué tal? Bueno, estamos con Breno Colom y con Fernando Gutiérrez. Con quien vamos a conversar de varios temas, pero sobre todo de la conferencia Le Web, a la que Fernando ha asistido hace algunos días en París. Le Web París. Que es una de las conferencias más importantes de web del cierre, del fin de año, uh-huh. ¿no? Y también vamos a hablar con ellos dos sobre las tendencias de lo que se viene en tecnología el 2013, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Gracias. Gracias. Vamos a conversar primero con Fernando, que... ¿cuánto has llegado? ¿Hace dos, tres días? El lunes. Había una conferencia en París que era del 5 al 6 de diciembre, una conferencia bastante grande. Me contabas que con mucho contenido de empresas francesas, pero que también van gente de todo el mundo. Veo acá gente de Instagram, de PayPal, incluso de la NASA, ¿no? O sea, gente que tiene un trabajo importante que mostrar en el tema de web y donde se habla mucho de las tendencias de lo que va a suceder, ¿no? ¿Dijiste la NASA? Sí, también, claro. Sí, sí. Ah, qué paja. Cuéntame. Sí, bueno. Le Web es una conferencia que está dirigida al público europeo y uh-huh. justamente para que las startups y la gente que está involucrada en web en Europa pueda hacer showcasing de sus productos uh-huh. y de sus nuevos desarrollos, de los nuevos features, de las cosas que tienen, ¿no? Y además, bueno, va mucha gente de Estados Unidos, CEOs y gente importante de web en general de Estados Unidos para hablar de lo que están haciendo sus empresas también, ¿no? ¿Siempre es en esta época, en diciembre? Sí, Le Web París siempre uh-huh. es en diciembre. Y este año hicieron por primera vez un Le Web en Inglaterra, uh-huh. en Londres. Entonces, ¿en qué época fue ese? Esa fue en junio, si uh-huh. no me equivoco. Claro, ¿Sabes si ese formato va a quedar? ¿Dos Le Web al año? Sí. ¿Y siempre Londres-París o puede variar? Aparentemente, por lo menos para el próximo año, sí va a ser París y Londres. La de París es la tradicional, la que siempre uh-huh. ha existido. Y la de Londres, que bueno, recién empezó. Son tres días de conferencia, si no me equivoco, ¿no? Sí. Después fue de 4 al 6. Ajá. Martes, sí. miércoles y jueves. Uh-huh. Y cuéntanos, pues, ¿qué fue lo que... Empecemos de frente con lo más paja. ¿Qué fue lo más bacán que viste en la conferencia? Hubo varias charlas, como la de la NASA, por ejemplo, uh-huh. que fueron súper emocionantes en el sentido de, pucha, esto es súper tecnológico, y fueron bien motivacionales uh-huh. en el sentido de las cosas que uno puede llegar a hacer con tecnología, ¿no? ¿Hablaron del Mars Rover tocando esos temas? Es justamente el que fue, es el Chief Engineer de software de la JPL, que son los que están a cargo del Mars Rover, ¿no? Y nos explicaron bastante de el desarrollo que involucró el hacer el rover y de las comunicaciones con Marte. Y bueno, el videíto este que han sacado de cómo fue el descenso en Marte y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Muy, muy bacán, ¿no? Impresionante, en verdad. No soltó nada de eso, ese anuncio importantísimo que tienen que hacer, que se va a cambiar la historia. Sí hablaron un rato de eso y uh-huh. dijo que en general... Así como ha dicho la NASA recientemente, toda la misión es súper importante para la historia, ¿no? Uh-huh. Y no hay un descubrimiento específico que hacer en esta misión que va a ser el descubrimiento, claro, ¿no? Sino que se va a dar un montón de pero cosas. Pero se especula que va a tener que ver directamente con partes de biología. Sí, de hecho, la semana pasada también Marte, hubo ¿no? un anuncio, se filtró la información de que iba a haber un anuncio súper importante uh-huh. y al final resultó ser que, bueno, sí había indicios de elementos orgánicos, claro, pero no vida y claro. no completo. Como ¿no? que hubiera habido petróleo, digamos, debajo como de la superficie. Que, ¿no? Rarísimo, ¿no? Carbonado y proteínico. Así una cosa así lo que están hablando, ¿no? No se sabe qué va a pasar. Sí. Bueno, seguiremos esperando con mucho interés. Ya, entonces, es una conferencia donde se comparte un poco experiencias, se cuenta un poco lo que están haciendo, pero también yo opino que por la fecha es también un poco una ventana a lo que viene el siguiente año, ¿no? Claro, hay varios anuncios, ¿no? De uh-huh. qué son las cosas que se vienen. Por ejemplo, el Evernote sacó hace unos días la versión empresarial de Evernote, okay. la anunciaron ahí. Nokia fue y sacó un nuevo celular ahí, un Lumia nuevo ahí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cuál? Lumia Phone, 620, creo, sí, con Windows Phone. Y uno bueno, de esos que nunca llegan acá. O que llegan cuando ya se dieron tres teléfonos después. Dirigido a Europa y Estados Unidos, ¿no? Bueno, en Chile, como te comentaba, está fuerte un poco el tema de en particular esos teléfonos, ¿no? Uh-huh. Y Windows Phone.
Quería preguntar una cosa, Breno, ya que tocaste el tema de la versión empresarial de Evernote, que es que justo como veníamos conversando hace tiempo, que está súper de moda ahora las startups De orientadas a negocios. negocios. Cuéntame un poquito Claro. de eso. No, lo que pasa es que con el tema de Instagram, ya la compra de Instagram por 1.000 millones de dólares de Facebook, de alguna manera la gente se preguntó, o sea, ¿y qué realmente ha comprado Facebook, no? O Claro. sea, ha comprado una empresa que no tiene profit, que no tiene ganancia, que no tiene dinero, ¿no? Entonces, de alguna manera eso coincidió con un resurgimiento de todo lo que son las startups que están orientadas a modelos de negocios súper claros y en particular las que de alguna manera apoyan el tema empresarial, ¿no? CRM, CRMPs. Eso ahorita está súper Pero hot. por esa época también no fue la compra de Yammer por Microsoft, que sí es Antes, claramente un poco antes. antes, Sí, ¿no? antes, Pero yo antes. pienso que eso también ha influido de alguna manera, O sea, de ¿no? alguna manera era un poco el inicio de la tendencia, ¿no? Claro. Pero sí, ahorita todo el tema empresarial en Silicon Valley está súper fuerte y el tema del hardware también, ¿no? Justamente el CEO de Instagram estuvo en la web, fue entrevistado por quien organiza la conferencia, que es Empezar, ¿no? Chloe Kevin Clemoine, y que decía, Systrom. ¡Uy, mil Y wow, millones! la entrevista empezó con Chloe reclamándole porque el año anterior él también había ido a la conferencia y había explicado cómo él no pensaba vender nunca su empresa, ¿no? Que él era súper feliz así y que no pensaba que debía venderla Es que se imaginaba jamás. 50 millones, fue cuando te Y dio. claro, cuando le dijeron 20 veces Y más. la primera pregunta fue, ¿qué pasó, no? ¿Por qué vendiste, no? ¿Qué respondió? Bueno, si te ofrecen 1.000, ¿tú qué Se fue haces? por las ramas y bueno, sí, que Facebook, una excelente oportunidad, conversé mucho con Mark y no sé O sea, cuánto, no ¿no? había forma Pero. de que Instagram hiciera esa cantidad. O sea, por lo menos yo no sé, no me lo imagino. Sí, no. O sea, de alguna manera lo que dicen es que Facebook se dio cuenta muy tarde de que en el tema móvil estaban súper mal, ¿no? O sea, incluso hicieron un cambio de tendencia completa que era el tema que están yendo por aplicaciones de HTML5 y hicieron el cambio nativo Claro. porque Y la lo gente se hicieron muy quejó. tarde, además, Sí, ¿no? muy tarde. Porque ya la aplicación es más rápida, pero ya la imagen, ya la imagen ya se Claro, entonces formó, ¿no? después dijeron. Ahora, yo me enteré, bueno, la semana pasada o hace 2 semanas fue que Twitter Eso dejó de fue. soportar el API de Instagram Fue lo y sacó sus segundo. filtros. Claro, fue lo ¡Wow! segundo que anunciaron en esa misma entrevista, que era que Instagram ha desactivado la funcionalidad. Twitter le dice cards a esto, ¿no? Que cuando tú ves Cuando un aparece la tweet que tiene fotito una en foto, sí. aparece ahí mismo la foto, ¿no? Lo habían desactivado por completo, escudándose en que ellos querían dirigir tráfico hacia su web, ¿no? Que habían sacado justamente recientemente los perfiles y que puedas tener como que tu álbum de fotos público en Pero Instagram en la web. Y querían eso, dirigir tráfico hacia allá, ¿no? eso Y además muestra. sacaron esta aplicación de fotos en Twitter, pueden tener Claro, filtros y la reacción cierta de Twitter edición. fue esa, ¿no? Eso A la muestra. semana sacar esto. Claro, muestra claramente cómo Twitter, hasta antes de la compra por Facebook, lo consideraba claramente un partner o alguien que aportaba al ecosistema Claro. de Twitter, ¿no? Pero Es que Twitter se incluso fue uno cambió de los de. interesados en comprar Instagram. Claro, Sí, claro. entonces, es cierto. Un De poquito que puro se quejaron. resentido. Entonces hay esta gente contando un poco sus planes, contando las cosas que van a hacer, contando sus experiencias, pero también hay gente de Europa, bueno, en este caso esta es una compañía americana, ¿no? Y Sí. también hay gente de Europa haciendo un poco, como decía, showcasing de lo que se está haciendo en Europa Sí. y en particular en Francia también. Y justo el foco de la conferencia tenía como tagline The Internet of Things, el Internet de las Cosas. Entonces, muchas de las cosas de las que se hablaron eran dispositivos conectados a Internet, ¿no? Smart TV, sí, no sé, ¿Y todo ese te da la tema. impresión a ti de que el 2013 puede ser un año de despegue de Internet de las cosas? Bueno, se hablaba mucho de que hoy día existen ya Es que ya muchísimas lo es, cosas, claro, ¿no? así, No es ¿no? que. Más allá de tener solamente tu smartphone conectado, el smartphone en Internet te permitía el tener tu casa y todas las cosas que utilizas conectadas a Internet, ¿no? Y excavar mucho más en información propia tuya, ¿no? Presentaron, por ejemplo, bueno, fue el pata de Fitbit, que es un aparatito para que te mide tu actividad diaria, cuántos pasos, cuántos pisos subes, qué tal duermes, etcétera. Fue otro pata también que tenía balanzas que estaban conectadas a internet y te pesabas diariamente y te daba un histograma de cómo ibas bajando, Para subiendo de hacer un poco de peso. presión social sobre si yo Exactamente. Y le necesito pusiste feo, eso, ¿no? ¿no? Germán, acaba de subir medio kilo. Sí. Claro. Claro, no, es que es súper motivacional también si es que estás bajando de peso, el ver cómo vas Ver, bajando, haciéndolo, ¿no? ¿no? Sí, creo que sí, Tener ¿no? tu histograma así, no semana a semana, sino diariamente, cómo va tu porcentaje de Aunque yo he grasa, ¿no? escuchado, y bueno, en ese tema es que cuando te metes día a día, como que te bloqueas más fácilmente. Sí, bueno, es bastante presión, ¿no? De hecho que sí. Ya, y está este Internet de las cosas y se presentaron varias de estas cosas, o sea. Sí, se presentaron juguetes también, se presentaron
termostatos, por ejemplo, cosas para la casa, para abrir tu puerta por internet. Pero quizá el cambio de tendencia, de repente, pero tú puedes comentar ahí, es que hasta hace un par de años, era mucho como de hackers, como de gente tinkerer, que le daban... ¿Cómo se...? Hay un dispositivo, ¿te acuerdas que veíamos que es un osulito que se conecta a cualquier cosa y con eso... Claro, que le da un stack TCP/IP y que se puede conectar a internet y puedes... Claro, o sea, es como una computadora de propósito general que puedes conectar a cualquier cosa y era muy barata, pero era para que la gente haga sus propios experimentos. Claro. Ahora ya es consumer. Yo creo que hay dos cosas, sí. Pues, ¿no? Para mí son dos cosas que de alguna manera son las que están apoyando todo el tema de la revolución de hardware. Una es el tema, pues, de que ahora el tema de 3D printing y todas estas cosas permite hacer prototipos mucho más baratos, ¿no? O sea, lo que tenían costos de producción, incluso para prototipos muy altos, ahora es mucho más bajo. Y lo otro, para mí, importantísimo, es cosas como Kickstarter, ¿no? Claro, claro. El tema de crowdfunding, que de alguna manera muestra interés de por sí, ya hay un interés de mercado probado, que de alguna manera financia el desarrollo de esos prototipos. Yo honestamente no estoy muy familiarizado con el tema de impresoras 3D, me parece todavía una cosa de ciencia ficción, ¿no? Algo que tú bajas de internet un plano y la computadora te lo fabrica, o sea, se supone que dentro de unos años más una tablet va a poder descargarse de internet. O sea, no son aparatos electrónicos. Claro. O sea, pero es la tendencia, digamos. A mediano plazo y largo plazo. Sí. Sí. En un momento por ahí llegar eso, pero estamos bastante lejos. Igual que con una impresora normal que tiene DPI, claro. Una impresora 3D tiene también su resolución, ¿no? Sus medidas, claro. De qué tan fino puede ser. Pero no estás haciendo muñequitos cerámicos ahorita, ni cuadras, ni esculturitas, están haciendo cosas... Sí, bueno, o sea, hay cosas que son electrónicas y hay cosas que más son más de adorno, más de esculturas, más de imprime tu cara y te sale todo en 3D, ¿no? Claro. Y justamente, como lo de Kickstarter, hubo mucho de hablar de crowdfunding. Esto de crowdfunding y de las cosas que había hecho Kickstarter recientemente para que justamente no sea como una tienda, ¿no? Uh-huh. Había mucha queja en Kickstarter que había mucho prototipo y mucha cosa que se había renderizado para mostrar un producto, que cómo iba a ser, y después la gente se daba cuenta que no era posible hacerlo, ¿no? Y había un montón de gente que había puesto plata y todo, ¿no? Fue la competencia de Kickstarter hablar ahí, que es Indiegogo. Y fueron un par más de startups que se dedican ya no solamente a hacer el crowdfunding, sino a hacer el producto ellos mismos, ¿no? Reciben tu idea y tus prototipos o tu patente o lo que sea, y ellos se dedican a hacerlo. Sí, ¿no? Sin embargo, la plata la pone igual el público. La plata la pone en público. Okay. Y el, pero de alguna manera es como una especie de fideicomiso, ¿no? O sea, toma acá la plata, tú administras este tema. Claro, y hay un poco de filtro al principio del proyecto de decir, bueno, tu idea está muy bacán, pero no se puede hacer, ¿no? Porque ya ellos tienen la experiencia de haber hecho muchos productos. ¿Y cómo, así, ¿no? ¿Cómo se llama esa, perdón? Indiegogo es la más conocida. Uh-huh. Hay dos startups que ahorita no me acuerdo exactamente cuál es el nombre de ellas, pero que hablaron acerca de lo que están haciendo. Y lo paja de Indiegogo es que, a diferencia de Kickstarter, sí es internacional. Sí. Sí, que Kickstarter, por ejemplo, si ahorita se nos ocurriera acá entre los cuatro, nos tomamos una chela, sacar la salida y pensamos en hacer un aparato que de alguna manera detecta... No a Germán, que no te ha perseguido. Hasta detecta chicas atractivas, puta, en un radio cercano. Ya, vamos a hacer ese aparato. En Kickstarter no podríamos hacer el crowdfunding de ese. Por ser peruano. Por ser peruano. O mejor dicho, por no ser Claro, sí. Por no estar en Estados Unidos. Claro, entonces, pero en Indiegogo sí se podría. Okay. Y los de Indiegogo también estaban hablando de que estaban pensando en hacer entregar la plata en periodos, ¿no? Para que cuando ya tengas un prototipo funcional te den un tercio, y cuando ya tengas el primer batch de productos... Como una especie de acelera, Guaira hace eso, pues, por ejemplo, ¿no? Guaira, claro. En su experiencia por ahí, no es que te suelta todo el dinero. Había varios que habían recolectado plata en Kickstarter y que decían, bueno, es un riesgo que te den toda la plata desde un principio, ¿no? Porque eres muy optimista, mandas a hacer 1,000 de tu producto en la versión inicial y te das cuenta que tenía un bug y, pucha, ¿y ahora qué hago con esos 1,000? Y me gasté toda la plata. Claro. Sí, es un poco de ir aprendiendo, ¿no? Claro, hay mucha gente que se mete a esto sin saber nada de qué... Creo que cómo se hace el hardware. El propio Kickstarter ha sido un experimento, justamente, yo diría, al contrario de Wario, de los aceleradores y todo esto, que pues, el proceso puede ser más directo, ¿no? Que el consumidor final puede tener una voz y voto mucho más rápido, pero es un modelo que está evolucionando. Claro, porque ¿no? Por el modelo que estamos ahorita es el consumidor final tiene voz y voto y te da la plata y tú haces lo que te dé la gana con eso, claro. Un control que tampoco es Que es un poco malear la idea, porque eso es lo que yo les quería preguntar. Ustedes, no sé si lo hablaron ahí, pero el feeling ahorita con el tema de crowdfunding
crowdfunding, es de que sí está funcionando o es una cosa todavía es un poco gris? Sí, no, que sí está funcionando, uh-huh. que están creándose muchas más empresas de las que se crearían antes, uh-huh. a partir de una idea inicial, ¿no? Uh-huh. En todo caso, creo que lo principal que aporta es una aceleración mayor, más allá que un modelo un poco mejor. No, ¿no? Lo que tiene también es que de alguna manera rescata el tema de nicho, que de alguna manera... Claro, long tail, ¿no? Claro, o sea, tú temas... tienes, por ejemplo... Hay muy poca gente que juega los juegos de aventura que eran comunes en los años 80. Ya el público en general no quiere jugar eso. Un King Quest, un Space Quest. Un Space Quest. El Space Quest es un ejemplo perfecto, el Space Estamos Quest. Viejos, sí, pero la nueva versión... La nueva versión del Space Quest, que es un nuevo quest hecho por los creadores de Space Quest. Uh-huh. ¿Cierra? Que, o sea, no, justamente cierra, ya cierra, desapareció. Es el tema más para el programa de Oscar, creo. Sí. Y el tema de los publishers, Electronic Arts y todo esto, no van a financiar eso. Uh-huh. Mm, claro. Pero en crowdfunding estos patas van, mira, nosotros hicimos Space Quest en los 80, ¿te acuerdas? Me acuerdo, man, ya. Ya claro. Pon plata para hacer el nuevo juego. Y lo ponen y ¡pum! Claro, claro. ¿Y lo están haciendo ya? Lo están haciendo. Y es saltearse todos estos intermediarios, incluso darle la contra a la gente que dice, no, eso no va a funcionar. Claro, claro. Eso sí me parece súper interesante, pero estaba viendo acá la web de Indiegogo, ellos se venden como un crowdfunding internacional. Sí. Pero no sabía este componente que se involucran en la creación entonces del producto. Eso sí me parece súper innovador, ¿no? Uh-huh. Está bien acá. ¿Vamos a un corte? Sí, ¿sí? Un y regresamos, corte. Seguimos conversando del web. Conversando con Fernando Gutiérrez y Breno Colón sobre primero una conferencia de la web que ha sido hace pocos días y también un poco en general sobre las tendencias para el otro año, ¿no? Estaba viendo acá en la tablet la web del evento de esta conferencia, leweb.co, ¿no? Y tiene algo súper bueno que ojalá que se presente más en las conferencias ahora, que es que todo el contenido, prácticamente todas las sesiones están en YouTube, por eso subidas, así que todos los que lo están viendo pueden empezar a verlas, ni bien acabe. La conferencia se transmitió en vivo. Y se transmitió con traducción a español y al alemán. La conferencia estaba en inglés. Y todos los videos se subían el mismo día a YouTube, ¿no? De los tres tracks que hubo, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio de la web de estar ahí presente? O sea, ¿hay networking? ¿O? Es mucho networking. Es mucho networking. Networking, sí. Sí, de hecho, hubo varios momentos en el que el track principal no había más de 30 personas. Porque todo. Oye, lo puedes ver por YouTube el día siguiente. Claro, claro. Y está. Claro. No, queda súper claro que. Bueno, no, pero sí. Todas las conferencias son así. Sí. Estar ahí es Hay todavía un remanente de gente pues, que va porque está un poco en la época antigua, pero sí, hoy en día es un tema de networking. Es un mix de ambas, ¿no? Aprender, ¿no? Y hacer networking, ¿no? Claro, porque nosotros asistimos el otro día, la semana pasada, creo que fue a la Universidad de Lima, a la transmisión del. El 3 de diciembre, sí. Fue un día mi cumpleaños. El Lean Startup Conference. Claro, la conferencia de Lean Startup que en vivo, desde San Francisco y todo esto, estaba muy bacán, contenido muy bueno, pero evidentemente estar ahí hubiera sido pues
una cosa totalmente distinta, ¿no? En el IFA estaban un montón de gente, de, sobre todo de Y, del movimiento de startups. Era como un club de amigos ahí. Es más, pues, sí, la gente se mueve de conferencia en conferencia. Sí. ¿No? Sí. El networking es el mismo en todos lados. Claro, entonces, sí. Bacán, ¿no? Pues ya los conocíamos todos, ¿no? Acá sí era súper interesante porque había gente de muchas ramas de la parte web, ¿no? No solamente claro. había gente técnica, es más, yo creo que la gente técnica era la minoría. Uh-huh. La mayoría eran gente que tenía ideas y gente que manejaba, eran angels investors o venture capitals, uh-huh. Que buscaban gente con posibilidad de crear una empresa e invertir en ella, ¿no? Nos contabas antes de entrar que hubo un concurso de startups, claro, incluso. Sí. ¿No? Había todo un track dedicado exclusivamente al concurso, que entraron creo que 20 startups. Y que, bueno, a lo largo de los días iban haciendo sus pitch, sus presentaciones, tenían módulos en donde presentaban su producto, y un jurado calificador seleccionaba tres, que al final daban el pitch en la sesión principal y escogían ganadores. Yo me atrevería a decir de que eso ha sido un late add-on a esta conferencia, porque ahora muchas conferencias tienen que hacer algo así porque es tan fuerte, ¿no? La moda de las startups y todo eso. ¿Cuántos tracks? De New Hipster. Hubo tres tracks. ¿Tres tracks? Sí. ¿Qué tal son las conferencias? A mí me parece que las conferencias más bacanas son las que tienen un solo track, porque es como que... Sí. No te... Sí. Se notaba que estaba un poco disperso porque estos sitios eran como unos hangares grandes, uh-huh. Que estaban divididos entre zona networking y zona del auditorio, digamos. Uh-huh. Y había gente que transcurría mucho entre ellos tres, entre los tres, ¿no? Entonces se notaba separada la conferencia, ¿no? Yo fui también a principios de año a PyCon y eso sí era un solo auditorio, ¿no? Entonces, se siente la diferencia. El lugar común, claro, era uno solo y te encontrabas con todo el mundo, pero, en ese, claro, único lugar común. PyCon es una conferencia de Python, de desarrollo web y de desarrollo en general, pero también es una excusa para que los programadores se encuentren y trabajen, claro, juntos en proyectos open source. Entonces, o sea, ahí el ambiente debería ser mucho más amigable a gente programando mientras escucha una conferencia. Exacto. Pero acá era más bien una cosa de negocio, una cosa de visión, sí, una cosa de conversar, conversar y de encontrarte con quién podías hacer negocio, ¿no? Con, uh-huh, quién podías contactarte. Todos los sponsors me suenan muy razonables y de hecho eran varios expositores como Evernote o Facebook, ¿no? Pero también está Renault y está primerito. Cuéntanos de Renault, la marca de autos francesa, ¿no? ¿Qué sigue en esta conferencia? Bueno, Renault fue y presentó una serie de carros que tenían conexión a internet por 4G, uh-huh, y tenían una serie de gadgets, ¿no? Algunos estaban conectados con servicios de música. Ya no tenían radios FM, eran, uh-huh, solamente música por internet. Había otros que tenían, bueno, su panel de control era un iPad que enchufabas al auto cuando te subías. Uh-huh. Otros que tenían... O sea, venía con iPad gratis el carro. Sí, ya. Otros que tenían dispositivos en el que tú te acercabas al carro y el carro se abría, pues tenías un Bluetooth o una llave Bluetooth o algo así. Y todo este tipo de tecnologías que están asociadas al carro, ¿no? Pero tú lo sentiste, digamos, como bien integrado, coherente, razonable, o sí, o si definitivamente un montón de gadgets. Le vamos a meterle cosas web al carro por donde se nos ocurra. Son cosas que ya existen, ¿no? O sea, sí existen, claro, carros en los que tienen su dock para iPad, uh-huh, y puedes conectarte a internet y ver el Google Map, uh-huh, y hacer el turn by turn del GPS y ese, uh-huh, tipo de cosas, ¿no? Pero esto estaba mucho más integrado al carro, ¿no? Era obvio que al carro le faltaban cosas si es que no ponías el iPad, ¿no? ¡Wow! Claro. No puede hablar a la izquierda. La computadora del carro... Sí, o sea, de hecho, no tenía velocímetro, no tenía nada. ¿De velocímetro? El tacómetro, todo estaba en el iPad. Era una aplicación. Uh-huh. Ah, entonces, sí, va adelante. Va ahí al costado del timón. Súper impresionante, en verdad, sí. Pero, ¿lo manejarías a...? No, bueno, no sé. Yo no manejo, así que no... Mi iPad. No sé. Yo no manejo, pero mi iPad sí. Le haces jailbreak y puede volar el carro. Claro. Bueno, y súper interesante también cómo estaba conectada a la computadora del carro, ¿no? Y podías hacer los diagnósticos que hacen los mecánicos. Sin tener que llevarlo al mecánico, sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Claro, eso está súper bueno. Y también veo acá que estaba alguien de Apple, ¿no? Que es como el head de Apple en toda África. En toda África. Y ¿cómo se llama? Y Europa también, sí, ¿no? Y el Medio Oriente. ¿Qué contaba él? Porque... Sería interesante saber cómo le va a Apple en Europa. Nos podemos imaginar que como en todo el mundo está rayando, pero bueno, ¿qué discos contaban? La entrevista fue mucho más centrada, que le hicieron, mucho más centrada en el fiasco de los mapas. Ok. Entran así con... Sí, que hoy salió Google Maps. Es que justamente lo entrevistó alguien de TechCrunch. Y creo que las entrevistas que eran medias así... Maleteras. Era justamente alguien de TechCrunch, uh-huh, que entraba... ¿Pero le pudo sortear o le cayó con palo? Sí, o sea...
respondió más o menos bien, evitando y diciendo, bueno, ya la compañía se ha disculpado públicamente. En África los papas son malos, estamos pero trabajando a nadie le importa. En eso, etcétera, ¿no? Hasta votaron al pata que estaba a cargo de claro. software. Sí, iOS. Claro. Hoy ya salió justo Google Maps para iOS 6. Sí. Uh-huh. Ayer salió, ayer en noche. Sí. Okay. Pero en este periodo de tiempo no ha habido, creo, ninguna mejora significativa de los mapas de Apple. O sea, va a ser una cosa a largo plazo, ¿no? Sí. Es que incluso tú, se supone que la gente tiene que reportar que algo está mal para que ellos actualicen su data, ¿no? Y si dices, todo está mal. Dear Apple, todo tiene está mal. Tiene gente también que creo que está actualizándolo activamente, pero no. También depende de una tecnología que es como la especie de Wikipedia de los mapas, pues, ¿no? O sea, claro. No es, o sea, que es OpenStreetMaps, ¿no? Sí. Ahora, ¿ustedes creen sí. que la apuesta de Apple por apoyar OpenStreetMaps, o sea, y no depender de Google, es la correcta? Sí. Quizás no debieron hacer rushing para sacarlo tan sí, rápido. Sí, lo sacar pero, después. O sea, pero es la correcta, sí. O sea, los Google Maps es prohibitivo, los costos de... Han tenido que incluso modificar recientemente, hace como 6 meses, el tema de los costos. Pero ¿es prohibitivo por los proveedores a su vez de Google? Porque, ¿O porque es Google? ¿Qué proveedor? Google, claro. Google maneja todo. Nosotros ahora, sí. recién, pero antes al comienzo, ¿no? Compró todo. Sí. Entonces, y ahora Google, ellos en mismos Perú, hacen todo. El otro día en Facebook, un amigo le tomó una foto al carro de Google claro, Street View, acá en sí, Perú. Sí, sí, claro. O sea, está invirtiendo en todas esas cosas, pero tú dices que igual está cobrando mucho por el... No, además Google es claro. estratégico, man. O sea, el claro. tema es estratégico, el controlar eso. La empresa número uno del mundo no puede depender, pues, de la competencia directa para... No, sí, claro, tal. Claro, claro. Sobre todo si la misión es organizar toda la información del mundo, deberían hacerlo, ¿no? Pero igual pienso yo que es una cosa que se va a notar en el caso de Apple a largo plazo. O sea, que van a tener que seguir sufriendo los mapas de Apple por varios años. ¿Tú crees que dejen ahí o los retiran a...? No, van a dejar ahí. Y la gente se descargue Google Maps. Sí, y... es un tema progresivo. Incluso Foursquare, en el tema móvil, maneja el nativo, la aplicación de mapas nativa del sistema, ¿no? Pero en web ya están en OpenStreetMap. Uh-huh. O sea, es una tendencia, ¿no? Ahí no sé qué hará... Google. Y hablando de Google y de las cosas, justo de la oficina ayer me contaban que vieron a un carro de estos automáticos de Google que ya no lo maneja nadie. ¿Automático? Completamente claro, entonces manejado. Claro, de tu oficina que está en California. Claro, acá. Pero que es un carro parecido al de Street View, que tiene sus cámaras arriba y todo. Pero que no lo maneja nadie. Yo sé que originalmente tenían que poner un chofer humano ahí para que haga la finta. Claro. Porque iba contra la ley de Estados Unidos. Pero tener ya, un carro sin chofer. Pues, ya ¿no? lo están empezando a soltar por las calles. Obviamente en Nevada creo que la ley la están cambiando. Ya la cambiaron porque en Nevada claro. sí, un carro que se maneja solo tiene mucho más sentido. Acá sería problemático. La gente borracha que para. Acá sería problemático porque cómo coimea el carro, ¿no? Pues ahí el policía. ¿Cómo coimea el carro? Pues tendrías que poner un patrullero robot que de frente como Arturito se conecta y lo coimea así poco. Por abajo, nomás por el tanque de gasolina, por ahí loco y medio, ¿no? Ya. Yeah. ¿Y qué dirías tú? Hay un tema que te queríamos preguntar también, que contabas del sorteo del networking, pero antes de tocar ese tema. ¿Sorteo? Para el networking. Sí, nos va a contar. Sí. ¿Qué es? No, networking, sino para hablar con los. Una especie de backstage. Es así, ¿no? Como una cita con. O sea, como anda con Britney Spears, que es como que anda con. Cuéntanos una vez. Por un sistema web. Te inscribías a la posibilidad de poder romántica ir a una reunión post cada charla con uh-huh. los expositores, ¿no? Algo de las velas. Seleccionaban 6, 7 y ibas como a una entrevista, ¿no? Una salita, tenías sus cositas ahí para comer y conversabas con el que había expuesto, ¿no? Excelente, ¿lo digo? Yo entré a hablar con el de Charity Water. Que te regalan water por caridad, ¿no? Te regalan water gratis. No, el tema de Charity Water es paja. Yo tengo una amiga que era como que por su cumpleaños, ella pedía que la gente donde plata con Charity Water para darle agua a los chicos de África, ¿era? Están en África, en Asia y ahora también en Sudamérica, están en Bolivia. Tú dices que el 80% del auditorio lloró cuando salió. Sí, fue impresionante su charla. El tipo cuenta además su historia de vida, ¿no? De cómo es que se le ocurrió esto de Charity Water. Y cómo vivía antes. ¿Cómo? La exposición dura 40 y tantos minutos. No hacemos un spoiler de ya. Pero bueno, el tipo era un organizador de fiestas, ¿no? Uh-huh. Y le pagaban por tomar vodkas de una marca y cervezas de otra marca y estas cosas, ¿no? Y algo le pasó en la vida que esa experiencia no la contó exactamente, uh-huh. pero que decidió, voy a dedicarme a la caridad, ¿no? Y se fue a un buque hospital en África, en donde operaban niños con malformaciones en la cara y que descubrió que se originaban en beber agua que no estaba filtrada. Wow.
Y que bueno, habían ido como 10.000 personas al barquito y solamente ellos podían operar a 1.500, ¿no? Entonces le impactó mucho el que 8.500 personas no puedan superarse. Impactó mucho ver las condiciones en que estaba el agua que tomaban esta gente, ¿no? Claro. Así que decidió al final, después de 2 años de ir a este barco, hacer una la iniciativa, claro, a mundial, hacer, ¿no? una como una especie de startup de caridad, uh-huh, enfocada en hacer pozos de agua, hacer filtros de agua, todo. ¿Tú quisiste hablar con él o te tocó? ¿Cómo fue ese sorteo? Tú te inscribes a varios, ¿no? Uh-huh. Yo me inscribí como 5 o 6, uh-huh, el de Instagram, el de Fitbit, el de Evernote, y de paso al de Charity Water, me parecía interesante, ¿no? Me decías que antes de comenzar el programa que te llegó un mail diciendo tienes que presentarte en tal sala a tal hora, sí, antes que acabe la conferencia, uh-huh, y el expositor llega ahí unos 20 minutos. Además de la zona común de donde está el buffet y donde puedes encontrarte con cualquier persona, uh-huh, hay un espacio donde hay salitas, que claro, son como cubículos, que tienen sus silloncitos y sus mesitas al medio y te traen gaseosa, lo que sea. Tequila rápido también te traen. Porque esperas ahí para una reunión más privada, ¿no? Con cualquier persona en realidad, que tú la podías resolver con cualquier persona, pero una de esas está dedicada a reunirte con el expositor, ¿no? Acá. Es un poco lo que te quería preguntar. ¿Qué dirías que tiene esta conferencia de un poco distinto a la gran mayoría de conferencias que uno encuentra en el mundo de web? Esta es la primera conferencia que voy que es así, ¿no? Que, uh-huh, que es mucho más enfocada en conocer gente, ¿no? Uh-huh. Y en contactarte y, o sea, además de que están los anuncios de tecnología y que hay mucha gente tecnológica. Entonces, ahí. Podríamos decir que es una conferencia más como para los gerentes generales, más para los emprendedores en sí. Para los emprendedores. Que para desarrolladores, digamos. Sí, para un emprendedor o para que alguien que quiere trabajar en una startup, por ejemplo, ¿no? Que ahora está muy de moda salirte de empresas grandes y entrar O para alguien que trabaja en organizaciones tradicionales pero que quiere desarrollar una estrategia digital o meterse mucho más en el tema, ¿no? Ahora, cuando tú escogiste elegiste ir a YouWeb, ¿tuviste, digamos, en el vuelo otras conferencias que pesaran como para ir? Digamos, en Sudamérica, en Norteamérica, en Brasil, en Asia. Hay varias, pero... En Estados Unidos hay varias, ¿no? Mm. Varias en las que organiza TechCrunch mismo, ¿no? Son de este tipo, son conferencias de startups, son, uh-huh, conferencias de networking, ¿no? ¿Y tú preferiste YouWeb? Yo preferí YouWeb porque era la más grande en Europa y los números que maneja YouWeb son mucho más grandes que las conferencias que hace TechCrunch en Estados Unidos, que son mucho más regionales, ¿no? Uh-huh. Que son más de como que el estado y unos cuantos más alrededor, ¿no? Claro. Y además que TechCrunch hace, no sé, 8 o 9 conferencias, uh-huh, de este tipo al y ese año. Es un, ya, bueno, esos son dos. Estos son dos, ¿no? Que originalmente era una sola. De hecho, después de que yo me escribí a París, al día siguiente anunciaron Londres, ¿no? Ah, tú inscribiste así, o sea... Yo me escribí en marzo, no, en mayo. Bueno, más que supongo que el tema de TechCrunch es una como parte de la burbuja de Silicon Valley, mientras que es mucho, sí, más... ¿Qué está pasando realmente en todo el mundo? Uh-huh. Gente de Silicon Valley vive un montón también. Sí, estos son ya mucho más empresas exitosas mundialmente, ¿no? Claro. Que las de TechCrunch, que son mucho más de startups que están saliendo, uh-huh, en este... Lado, que es muy parecido al evento que ustedes dos fueron también en Brasil, que es como para que gente de Estados Unidos vaya y conozca un poco lo que pasa localmente. Claro. Fue The Next Web. The Next Web en Latinoamérica. Claro. Sí. Pero a lo que veía es que acá también, o sea, los gringos van a Europa y entran en contacto con todo el ecosistema europeo. Básicamente también, sí, es lo que pasa acá, ¿no? Está súper, súper interesante. Entonces, yo creo que ha quedado bastante claro, pero tú sí recomendarías esto a alguien que quiere ver más allá del Silicon Valley lo que está pasando, sí, en el mundo y en este caso en Europa, ¿no? Que, uh-huh, que cada vez se parece más un poco al... Bueno, hay su distancia también, ¿no? Pero cada vez tiene cosas más interesantes que ofrecer. ¿Qué les parece si... Otro corte. Si no, llevamos el último corte porque ya quedan 10 minutos nada más. Y ahora sí, nos ponemos a hablar de mismo Josy de Jaceco, de las tendencias de... Ya, perfecto. Saca la bola de cristal. Listo. Sí, regresamos.
conversando con Breno Colom y con Fernando Gutiérrez. Ahora toca el último bloque. El último bloque. Un breve corto, además. Vamos a hablar de las tendencias para este 2013 en tecnología, ¿no? Obviamente, ya acercamos el fin de año, salen pues estudios de varios y sobre todo de Gartner, que como sabemos es uno de los principales analistas de la industria de la computación y que trata, saca su bola de cristal a ver un montón de cosas, ¿no? Estamos viendo acá una lista de 10 temas y no todos nos hacían mucho sentido, pero no los voy a mencionar en el orden que aparecen acá, pero uno ya lo mencionamos, que es la Internet de las cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Podrías explicar, Breno, un poquito de qué se trata? Bueno, es muy amplio el término, ¿no? Claro. Pero básicamente está el tema de interconectar los dispositivos que están alrededor nuestro con nuestro directamente diario, Internet, ¿no? Sí, o sea, que no pasen, que no tienen permiso mío ni nada, sino que dispositivos míos están subiendo cosas, datos, publicando, tuiteando cosas directamente, ¿no? Claro. Para mí ese tema en realidad todavía tiene para bastante tiempo. Yo no creo que el 2013 sea el año del Internet de las cosas. Creo que... Pero debería ser el año en que se comienza a ver un poco de... Más, ya se empezó a ver, más en 2002. Hay mucha más explosión justamente por lo que hablábamos de Kickstarter y esas cosas. Más, para mí en el 2013 mucho más interesante me parece el tema de que, o sea, hay un cambio de tendencia, ¿no? Que se habla de la globalización. La globalización continúa. Pero con el tema de los móviles y todo, hay un resurgimiento del tema local, súper fuerte. Ya. Súper fuerte. El tema de salir y recibir input de a dónde debes ir, a dónde... Había, por ejemplo, para dar un ejemplo súper rápido, hay un libro que es Ulises, ¿ya? Que habla de la vida de un pata en Dublín durante todo un día. Hicieron un estudio de ese Ulises, pero en versión digital. Entonces decían, la chica, que vendría a ser el personaje, entra a Twitter para ver dónde está su enamorado, qué está haciendo. Luego pasa por un local y le dio una recomendación de entra a ver este local porque a ti te va a gustar la música que hay en este conoces tus preferidos, gustos, sí. Por las redes sociales, etc. Y todo el gran problema era que todo eso es muy positivo, pero de alguna manera la parte negativa era que de alguna manera refuerza tus prejuicios. O sea, te va a recomendar siempre cosas en función a tu actividad pasada. O sea, no hay nada nuevo. No hay nada que venir ahí. Hay que hacer un start. Claro, saliendo acá de explorar lo que no te gusta. Importante, ¿no? Te mandamos recomendaciones de todo lo que no te gusta. Prueba cosas nuevas, claro, ¿sabes? Todo lo que no probaría jamás. Claro, claro. Ya entendí el punto uno que decía Mobile Devices Battles, que justamente de lo que se trata es de que ya de una vez, a ver, dicen ellos que en el 2013 se va a definir un poco si el iPad domina todo, o los tablets de Android, o estas tablets de Windows Phone, o sea, pero lo que sí está claro es que en el 2013 probablemente sea el año ya donde cambia la cosa y el internet se vuelve una experiencia principalmente móvil, dirían ustedes, o todavía es una cosa de esto. Yo creo que es móvil. Yo creo este año. Ya es móvil. Actualmente más que se vuelve móvil. Ya es móvil. Se venden más smartphones que PCs en este momento, ¿no? Sí, claro. Ya, sí, ya, sí, eso ya... Pero me parece que estadísticamente ya el 2013 es el punto donde va a cambiar ya completamente todas las estadísticas y los móviles van a superar a los de estos en todo. Hubo, ¿no?, un par de charlas en las que mencionaban incluso que ellos preparaban productos o webs pensando en móvil primero, claro, y luego claro, en ver cómo hacen la... Claro, claro. El mismo de Instagram, ¿no? El tráfico en móvil, lo que pasa es que en Perú todo eso todavía no se ve, pero en el mundo de tráfico de internet en móviles está superando, incluso en el video en móviles es más que video en desktop, a nivel de tráfico. Listo. Luego dice acá Mobile Applications y HTML5, no sé si se refiere a hacer aplicaciones móviles con HTML5 o sí, parece que sí, ¿no? ¿Dirían ustedes que es el año donde HTML5 se vuelve lo principal de tecnología o seguimos con las cosas nativas? Mira, para mí depende mucho del browser. ¿Qué pasa con los browsers? Yo creo que todavía no, en 2013 no es, pero sí, tampoco creo. Va camino a eso. 2014, 2015, realmente. Todavía no está para eso. Sí, pues, ¿no? Y cosas como este dispositivo de telefonía, como Zilla, que van a sacar un teléfono donde todo es nativo con HTML5, todavía lo veo bien verde. La verdad que esta de acá, no, creo que no. La que sí creo que de todas maneras es esta, Personal Cloud, o sea, la nube personal, Dropbox, como digamos la vedette probablemente de esto, ¿no? Sí, he visto que han salido varios de esos sistemas nuevos, no recuerdo los nombres, pero estoy viendo un par de startups, una en Nueva York que parece muy, muy paja, que incluso lo hace hasta en tiempo real, si no me equivoco. No recuerdo el nombre, después lo posteo en el blog, pero se había... Nosotros dos que programamos casi a diario en Python y ustedes dos también que estamos haciendo empresas y cosas, nosotros usamos Python, nos enteramos pues de que el creador de Python justamente lo acaban de contratar en Dropbox, ¿no? Pero es a Guido Van Rossum, pero justamente la pregunta es ¿por qué se pasa de Google a Dropbox? ¿Qué tiene interesante Dropbox? Y Dropbox es un sitio donde tú guardas tus filesitos, ¿no? Pero justamente explicaban de que Dropbox es quizá la startup que está liderando este cambio del disco duro a la nube, ¿no? Que es básicamente la esencia de lo que es el personal cloud, ¿no? Sí. Y de verdad que sí es así, porque el otro día yo me quedé sin internet, de un momento a otro estaba en la casa de mi papá, falló el wifi y un montón de cosas que necesitaba estaban en mi Gmail, estaban en varios lados que tenía mi laptop ahí, pero no me servía de nada mi laptop, ¿no?
Listo. ¿Cuál otro punto? Acá hay uno que no entendíamos mucho que decía IT híbrida y cloud computing. Parece que las empresas cada vez van a comenzar más a pagar sus servidores físicos y llevar las cosas a servidores virtuales, no tanto en la LAN, sino cada vez más en la nube, ¿no? O sea, sí, menos miedo de eso. Eso ya hay. ¿Estás yendo de 2012 o de 2013? 2013. Suma, grandazo, 2013. Digo, chicos, se nos está acabando el tiempo. Nos queda una última tendencia. Si se van a decir el nombre, para mí son las microfinanzas. Microfinanzas. Sí, de una. El crowdfunding, crowdsourcing, eso es 2013. No lo menciona acá, pero creo que sí. Pero hay un punto que sí creo que podría ser también, dice, Enterprise App Store. ¿Ustedes creen que las empresas van a tener su App Store y van a comprar el software directamente de proveedores? Ya lo están haciendo. Adobe empezó con eso, pues, ¿no? Con el... Sí, pero acá en Perú, por lo menos, las empresas se ven súper burocráticas. Tienen que reunirse contigo en persona 20 veces para ver si te compran. Aquí no lo creo. En fin. Bueno, ese ha sido un review muy rápido de las tendencias en el 2013, sí. Pero... nos quedamos con esa, entonces. Tú, para sí. ti... Para mí es crowdfunding. Es microfinanzas, sí. Peer-to-peer lending, crowdfunding, todo ese tipo de cosas. Yo apostaría más por esto de... Yo lo he mencionado mucho, yo creo que ya el 2013 es todo esto de las... No tanto las APIs, sino los servicios que tú contratas. O sea, una empresa va a tener que contratar 20, 30, 40, 50 servicios y trabajar con eso, ¿no? Ustedes, chicos, ¿cuál es su tendencia? A mí me quedo con el tema de integración móvil-mundo real, o sea, pero ya mucho más cuajada de lo que está ahorita, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Perdón. Sí, y yo, el crowdfunding, es lo que más está activando el hecho de que salgan tantas cosas nuevas, Sí, de acuerdo, ¿no? contigo. Chicos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por venir. No sé si tenemos la música. Al último programa del año. Sí, mira, ahí tenemos una música de tristeza. Se nos acabó el año, se acabó la temporada, se nos acabó el año. Muchas gracias por vernos todo este año. Toda esta etapa, porque la verdad esperemos estar de vuelta con Webbing en 2013 de alguna forma. Acá nos cuentan que van a haber muchos cambios, de repente los programas van a ser más cortos, yo no puedo contar más porque... Cambio de conductores, creo que sí. Cambio de conductores también, sí. ¿Nos están dejando la posta? Podría ser coincidencia, ¿no? Coincidencia. Y una cosa que hay que hacer de todas formas es el 2013 juntarnos los cuatro y ver si cuál de las se cumplió. Claro. Y ahí Antonio ya le das tenis de 2011 a ver si es que... Claro. Ahí nos daremos cuenta que había leído la de 2012. Muchas gracias. Nos vemos entonces, con suerte, el próximo año. Sí. Y muchas gracias feliz por habernos acompañado. Feliz año y nos estamos viendo pronto. Gracias.